Un cordial saludo desde el corregimiento de San Pedro de la Sierra, en el Cinturón del Café, la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Alta Sierra del territorio del departamento del Magdalena. Nos encontramos con el señor Ramiro Martínez Beltrán, escuchando y rastreando las historias de los años 60, 80 de nuestros campesinos y campesinas en esta región, en el departamento del Magdalena. El señor Ramiro es un líder de la región, ha sido caficultor, como muchos en este sector del país, comerciante y proviene del de departamento del Tolima, tiene 68 años más exactamente desde Fresno, Tolima, producto de la violencia de los años 60. La familia del señor Ramiro tuvo que desplazarse a este lugar, la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas gracias, señor Ramiro, por recibirnos en su territorio. Y por favor, cuéntenos cuál era el contexto de las luchas de tierra en esta región del país entre los años 60 y 80. Eh, buenas tardes, señor. Este, bueno, aquí cuando nosotros llegamos en 1960. Eh, esto era bastante eh, solitario, había muy poca gente, eh, habían algunas personas que ya habían llegado antes y ellos pues eh, los territorios eran de los indígenas y entonces ellos compraban a los indígenas los territorios más bien cómodos, pues eh, con relación a ese tiempo pues más o menos lo justo. Bueno, se fue asentando aquí los tolimenses, los antioqueños. Eh, los sí los países digámoslo así que son los antioqueños los tolimenses eh, había gente de diferentes partes del país eh, hasta llaneros habían aquí eh, ellos fueron posesionándose acá en San Pedro de la Sierra y fueron pues eh, desplazando un poco a los indígenas porque ellos vendían y el indígena no le gustaba estar con, con los ellos llamaban los civilizados los blancos que éramos nosotros entonces ellos vendían sus territorios y se iban retirando de acá. Sí, en, ese, en ese orden de ideas, el contexto eh, y las tensiones fueron realmente entre las comunidades indígenas y los que llegaban, porque realmente no podríamos hablar de que había terratenientes en la región. sí, sí. sí claro que sí. este aquí. A pesar de que Ciénaga y Santa Marta está aquí cerquita, pues acá no había personal de, de acá de la costa, ¿no? Porque según nosotros, como veníamos de una guerra, entonces decían que éramos peligrosos. Entonces ellos aquí era muy raro el, el, el ciénaguero, el samario, el barranquillero que, que llegaba acá. Ya empezaron a llegar algunos como fueron los santarén, los durán, eh, entre otros, los Cuau los cuales eran un poquito más nativos de acá porque ellos tenían roce con, o sea, parentesco con algunos indígenas. Y entonces ya se fueron acostumbrando, se fue la gente rozando unos con otros, las culturas, y hasta que resultamos aquí en San Pedro de la Sierra, personas de todas partes del país, ¿ya? El, el baldido, las tierras baldidas estaban aquí a una hora de camino, ¿ya? Eh, después entraron algunos personajes como fue el coronel, eh, era gobernador del Magdalena, el señor coronel Monroy. Mm, eh, ese fue, ese llegó con otro coronel de apellido Pallares y, y tomaron algunas tierras. Ellos hicieron así como cuando el arca de Noé. Eh, Noé marcó todo lo que vio, ellos marcaban todo lo que veían de ahí hacia allá, el Nuevo Mundo palmichal, y entonces ya lo último, pues ya como ellos fueron tomando la posesión y ellos también pues ya se estaban avanzados en edad, pues em empezaron como a repartirle entre ellos también un señor llamado Sigilfredo Agudelo que era sacerdote, y entonces él, él era muy querido aquí, entonces él repartió todas esas tierras a muchos de los que teníamos ya los, la, las, las finquitas pequeñas. Eh, debido a, pues, a que ellos repartieron esas tierras, algunos, porque el señor coronel Monroy no repartió, él vendió ¿ya? a algunas personas que llegaban. ¿Cómo fue el tema, eh, cómo se desarrolló el tema de la reforma agraria en los años 60, 70? Bueno, era, era muy importante, porque pues, realmente la caja agraria le prestaba al campesino para trabajar y no le ponía mucho mucho problema para, para desembolsar este también eh, daban este créditos blandos para que el hombre trabajara la gente aquí de la sierra trabajara y no fue muy útil sí señor qué movimientos había y qué organizaciones había en ese entonces de campesinos cómo se organizaba la gente bueno aquí eh, se hizo una junta comunal eh, la primera junta comunal fue eh, eh, formada por personajes importantes, que eran del departamento, como señores Dangón, como el señor Coronel Monroy, el señor Anastasia Iguarán, don Samuel de la Hoz, eh, fueron personajes que trabajaban con el gobierno, y entonces se hizo la primera junta comunal como, como para salir de un paso, ¿ya? porque tocaba presentar algunos proyectos y no había junta, ¿Ya? Entonces esa junta se hizo, este, eh, se formó de un momento a otro con todos esos personajes, entre ellos el señor Alfredo Vives también. ¿El INCORA qué papel desempeñó? El INCORA eh, tenía que ver con las tierras, con los préstamos, con, los, con las m, informaciones allá al gobierno eh, para adjudicar, cuando aquí ninguno estaba adjudicado, aún todavía no. Eh, todo se trabajaba ¿verdad? con promesas de compra-venta, ya las escrituras, el Incora no, no alcanzó a escriturar mucho tiempo acá porque duró poco tiempo. ¿ya? ¿Y entonces cómo se va el proceso de legalización de la tierra por parte del campesino? Sí. Bueno, eh, yo le compraba al señor Fulano, él me hacía un documento, íbamos a la notaría Ciénaga y allá se firmaba, se, se sellaba. Eh, como una escritura protocolaria Pero aquí nadie tenía escrituras de, 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 de públicas Nadie tenía Hasta ahora, el año este que pasó Vino un programa del gobierno Donde censaron para eh, eh, entregar escrituras A los campesinos de acá ¿Cómo era el proceso de los cultivos? Entre los años 60 y 80 ¿Qué fue lo que más predominó acá? Bueno, acá siempre ha sido el café eh, no se conocía el caturra, eh, pues las variedades nuevas era solo típica, Digámoslo, el, el arábigo, esos eran los cafetales que habían. Habían dos manchitas en dos fincas del famoso caturra que vino mucho después. Ya, ya la gente se tecnificó y, y ya empezó los cafeses ya eh, mejorados a, a formarse en las fincas los cafetales y eso. Y se fue acabando el... El típico ar arábigo. No, ¿No podríamos hablar entonces de liderazgos y de movimientos campesinos en esa época? Pues no, porque aquí simplemente funcionaba una acción comunal, ¿ya? Y claro que eran líderes que fueron realmente notorios en la región, fueron líderes de aquellos que trabajaban realmente por la región, sí, ellos. Ellos dejaban su trabajo, dejaban su finca para ir a tocar puertas al gobierno, a la empresa privada, para conseguir fondos para hacer algunos trabajos, como fue la, la carretera, la primera, la vía de acceso aquí a San Pedro desde la Gran Vía. Eh, y así los ramalitos. Y, ¿La bueno. presencia del Estado en esas dos décadas, cómo se podía determinar? Si ¿Sí había presencia del Estado, fuerza pública, infraestructura, bueno, los proyectos productivos se dan a través de, 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 digamos, de los préstamos con la caja agraria, sí, pero, sí. pero la presencia del Estado, ¿cómo se evidenciaba? Bueno, la presencia del Estado la había, la había en poca, pues, digamos, en poco, en poca proporción, pero... Este existía. Aquí existía un puesto de policía. Aquí era un solo agente de policía. Había un inspector de policía, entre ellos el señor Retamoso, el señor Manuel Luna. Ellos fueron los primeros inspectores de policía que vieron acá. El, el cuartel de policía que llamaban era un solo policía, hasta por ahí a los años 70. ¿ya? Después ya se hizo un cuartel suficiente, 25 agentes. Y después ya vino el, la guerra, el conflicto, y acabó con todo eso y el Estado nos abandonó totalmente. ¿ya? Bueno, son las historias entonces del señor Ramiro Martínez, un líder de la región que conoce la historia, podríamos pensar en un historiador rural Amén. que cuenta y narra lo que ha sucedido aquí desde su experiencia de vida. Un campesino aliado al café, a la vida, a la tierra y a la posibilidad de aislarse, separarse del conflicto armado, de la violencia, el desplazamiento y construir paz desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas gracias.